Risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ella. ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Mira, en bañador, en las chanclas, todo despeinado porque no me dio tiempo nada de ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. A ti yo no quiero arroz, Jesús, yo no quiero arroz ni en chino, vamos. ¡Anda, vale! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Jesús! ¡Hay que hacer más! ¡Qué hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Me va! Me mandó por la noche, había bajado el agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba bonita la paellera, a lo mejor está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no otra vez más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Ay, no cobré nada, me dieron el dinero del bote.